Cusco, actualmente reconocido como la capital histórica del Perú, es mundialmente conocida por su esplendoroso pasado y la importancia de la evolución de la cultura que se ha desarrollado en este pueblo. Por propio mérito, ostenta innumerables títulos que no terminan de expresar su significado. Desde la llegada de los españoles a este territorio, entonces la gran capital inca, se extendía a lo largo de un valle elevado situado en el corazón de los Andes, cuyo centro representativo estaba formado por palacios, recintos monumentales y templos concentrados entre dos ríos, el Sapi y el Tuyumayu. Más allá de sus cauces, se situaban los barrios residenciales asociados con una densa red de terrazas agrícolas, canales de riego y almacenes. Los caminos partían del centro del Cusco y se comunicaban a través de todo el Tahuantinsuyo formando el Gran Capañán. Sin embargo, dominando todo ello y visible desde cualquier punto del valle, se ubicaba el cerro de Sacsayhuaman. Según algunas crónicas, dicen que estaba ocupado por una gran fortaleza con torres y murallas. Debía ser un conjunto visualmente espectacular, si tenemos en cuenta su ubicación. Su descubrimiento comenzó en los años 30 del siglo XX y continúa hasta nuestros días. La Dirección de Cultura Cusco, a través de la coordinación del Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuaman, realiza un conjunto de actividades para su protección y preservación, con una visión de gestión sostenible y sustentable que permitirá su conocimiento y disfrute de las próximas generaciones. Obviamente para nosotros Sacsayhuaman es algo importante, no solamente para nosotros como cusqueños, sino a nivel nacional e internacional, ¿no? Por cuanto es el segundo templo después de Coricancha. Es un templo importantísimo que alberga restos importantes. De ahí que tenemos, por ejemplo, Sacsayhuaman, de acuerdo a las investigaciones realizadas en el año 99, se ha definido que existe un cementerio. Fue declarado Patrimonio Cultural con la Resolución Ministerial número 51782, el 11 de junio de 1982, comprende un área de 2.997 hectáreas aproximadamente y alberga en su circunscripción complejos arqueológicos distribuidos en 56 sitios de gran importancia, que representan la relación del respeto que mantuvo el hombre con su entorno natural. Entre los sitios arqueológicos más conocidos están los andenes de Illapa, Kenco, Pucapucara, Tambomachay, entre otros. Dentro de Sacsayhuaman tenemos los sitios visitados turísticamente que están enmarcados dentro del boleto turístico, lo que es Baluartes, lo que es Kenco, Pucapucara y Tambomachay, son los únicos sitios que son visitados, pero Sacsayhuaman tiene más cosas. Tenemos yendo hacia el otro valle, por ejemplo, lo que es Huayrapungo, tenemos Inquiltamo, un sitio interesante que ha sido restaurado y puesto en valor hace tiempo, y estamos trabajando en ese tema, porque es hermoso el sitio, el paisaje natural y la parte arqueológica está totalmente, vuelvo a decir, está restaurado y vale la pena, por ejemplo, poner ya en como visita turística. La gestión de Sacsayhuaman tiene tres ejes fundamentales que marcan su entorno. El eje social, constituido por todos los grupos humanos asentados actualmente en el área del parque. El eje patrimonio cultural material, conformado por los monumentos y sitios arqueológicos, incluyendo los lugares que conforman el sistema de seques y huacas del Cusco Inca. Y el paisaje natural, conformada por la diversidad de flora y fauna que se desarrolla en él. Nosotros tenemos varios ingresos hacia la parte monumental. Uno es por Yaullipata, es el ingreso, está en la entrada, y luego tenemos otro por Zapantiana. Entonces, dos o tres ingresos que tenemos. Entonces, lo primero, el visitante lo que llega es a la parte principal, que es los baluartes. Tenemos un acceso, que un circuito turístico, que uno puede llegar primeramente pasando por Chuquipampa, subir hacia Muyocmarque, y bueno, y así sucesivamente. Pero hay otro circuito que es por la parte posterior, que un poco lo que uno va a apreciar es la parte natural.
Y lo más importante también la mirada hacia la ciudad de Cusco, ¿no? Entonces uno puede dar una vuelta entrando por acá y puede salir simplemente por la parte posterior y llegar hacia la parte sabandiana. Es interesante, vuelvo a decir, este circuito por cuanto están ahí las plantas nativas, las queuñales, los chachacomales, es importante y también la presencia, digamos, de las aves, porque nosotros en estos espacios también hemos plantado tumbos para que estos sean también, pues digamos, elementos que atraigan a los animales, a los aves. Nosotros como Ministerio de Cultura, nuestra labor es conservar y proteger este patrimonio. Tener expedito, tener limpio, tener visitable los monumentos arqueológicos, es nuestra labor. Obviamente hay una instancia, la DICETUR o el MINSETUR, ¿no?, que se dedica, digamos, a lo que es el turismo. Pero nosotros, para que el turismo disfrute el patrimonio, tenemos que preparar el monumento. El monumento tiene que estar bien preparado con su señalética, todo esto. Es nuestra responsabilidad y también difundir, digamos, lo que está faltando un poco es la difusión que debemos hacer, digamos, de los diferentes trabajos que se han podido realizar en San Germán. Si bien es cierto, tenemos un archivo, pero pocos visitan este archivo, pero ¿quién conoce sobre todo este proceso que ha pasado en todas las investigaciones del año de 34, este Pardo, que se han realizado? ¿Qué cosas ha encontrado San Germán? Son hallazgos importantes, pero lamentablemente esa información no está llegando a la población. La Dirección de Cultura Cusco también viene recuperando y poniendo en valor otros sitios arqueológicos como Machucho Quequirao e Inquiltambo. Estamos en la microcuenca de Cachimayo, que conforma el riachuelo Cachimayo, que tiene su punto de captación en la parte superior de Tambomaché, desde ahí viene. En todo este recorrido existen varios sitios arqueológicos, donde que estamos, el sitio arqueológico Machucho Quequirao, que es un espacio netamente ceremonial, una estructura circular, y al fondo vemos también labraduras en la roca. Entonces eso le da mayor importancia. Lo importante de este espacio es que aún sigue manteniéndose en armonía la parte cultural y la parte natural. Yo creo que eso es el trabajo que estamos haciendo, eso es nuestra labor. Y un poco más arriba, subiendo, tenemos a unos 20 minutos, está Inquiltambo. Inquiltambo es otro sitio administrativo y religioso que ha sido restaurado hace cuatro años por la DDC Cusco. Y lo que nosotros estamos haciendo es que este en algún momento tenga que ser ya visitado. El proyecto de Inquiltambo ha sido ejecutado por el Ministerio de Cultura Cusco con un presupuesto de 3.683.000 soles, iniciado el año 2013 hasta el año 2017. Del cual se ha podido recuperar toda la infraestructura arquitectónica presente en el sector en honor a la huaca de Inquiltambo. En base a la información etnohistórica, no tenemos mucha información de parte de los cronistas, porque todo este espacio, el día en que empezamos el proyecto, ha estado soterrado, teniendo en cuenta de que es de una pendiente este sector, del cual se ha podido ejecutar y recuperar bastante infraestructura arquitectónica con el componente de investigación arqueológica. Se ha tenido que utilizar o hacer uso del componente de investigación arqueológica para poder evidenciar las estructuras arquitectónicas como vemos en este espacio. En el sector se han encontrado tres tipologías constructivas arquitectónicas, uno del tipo almohadillado, otro del tipo ordinario y el otro del fino, que podemos ver en las colcas cerca a la huaca. Y también toda esta infraestructura se ha hecho en base y en honor a la huaca que ha construido Huiracocha y Pachacute. La huaca principal está compuesto de dos hornacinas, unas cámaras funerarias
del cual se accede por una galería. La información cronística nos dice de que este espacio era exclusivamente para guardar a sus muertos, para rendirle culto a sus muertos, teniendo en cuenta de que la muerte en todo tiempo ha sido sacralizado, ¿no? Entonces, las cámaras funerarias del interior de este afloramiento rocoso natural son exclusivamente para guardar a sus muertos. Bueno, es un monumento arqueológico interesante del cual no tenemos mucha información. Sin embargo, la Dirección Desconcentrada de Cultura Cusco ha puesto en valor este espacio, solamente el subsector A de Inquiltambo, del cual se ha concluido satisfactoriamente para hacer la entrega a la sociedad del año 2017. Importante porque está dentro del Parque Arqueológico de Sacsayhuamán. Parte del espacio geográfico pertenece al distrito de San Sebastián y pues ponemos a disposición de la sociedad cusqueña para que puedan venir a visitarlo. Que como parte de la gestión, no solamente de ahora, eso viene de atrás, creo que el Ministerio de Cultura, teniendo conocimientos, o sabiendo que el Parque Arqueológico es un área inmensa, en el cual ahí están inmersos poblaciones como comunidades, APBs, estamos trabajando el plan maestro que está actualizándose, el cual creo que es importante, que estamos avisorando de que en un momento el Ministerio de Cultura, de tanto las comunidades, entendamos que estamos en un espacio cultural, que los pobladores entiendan esto y habrá un momento que nosotros convivamos pacíficamente, que ellos entiendan que hay un patrimonio que hay que conservar, respetar para generaciones que vienen, ¿no es cierto? Y nosotros también, igual, lo respetemos, estamos respetando como una sociedad que están ahí inmersos, como forman parte de ello, como parte de la cultura viva. Que el Parque Arqueológico Nacional de Sacsayhuamán está declarado como patrimonio cultural como tal. Consecuentemente, este patrimonio no solamente corresponde al cusqueño, corresponde a todo el peruano. Y por ende, cualquier ciudadano puede estar, digamos, su capacidad de poder, inclusive hacer cualquier proceso, ¿no? Cuando nosotros no estemos trabajando correctamente, haciendo la conservación del patrimonio. En ese sentido, creo una responsabilidad grande por parte de la DDC Cusco y el personal que está acá del parque, de proteger de mejor forma este patrimonio para generaciones futuras.